it's no secret. Plain to see. Hola, hola, buenas noches a todos. Estamos aquí en una nueva edición de Sin Encierro, siempre acompañados por Zoraida Rengifo y con Darey Tejada haciendo travesuras en la producción. Zoraida, estamos en un día trágico, por favor, tenemos que olvidarnos de todo y solo hablar de cine. Así es, Sandro, buenas noches con todos. Un día difícil, un día medio negro, ¿no? Por eso me he puesto acá. Así es. De negro, acorde con la coyuntura. No, Zoraida, en realidad yo fui a sufrir al Parque Kennedy, no me dio para ir a Qatar con el israelita, pero sí se sintió el dolor, se sintió el dolor de cada penal, así que nada, pues igual apoyamos a la selección y en las buenas y en las malas, pero hubiera sido una noche para celebrar quizá, ¿no? Claro, que estaríamos en otro mood, ¿no? Definitivamente. Yo creo que esas experiencias igual son interesantes a nivel de cómo todo el mundo se une bajo una misma consigna, un mismo deseo, ¿no? Es como que una energía bien potente. Sí, oye, y entonces quería comenzar el programa diciendo, bueno, felicitaciones porque sé que ha sido jurado del Festival Al Este en una de las categorías, ahorita vamos a conversar de eso, así que ha sido un gran trabajo. Queremos saludar también a Sofía Ferrero, directora artística del festival, que nos hemos vuelto muy amigos y que estimamos mucho por sus conocimientos de cine. Para esta noche tenemos varios contenidos, tenemos mucho para hablar, tenemos Garra, la película de Adam Sandler en Netflix, tenemos Drive My Car, tenemos Seductores Irresistibles, una película que te ha encantado, yo sé que la has visto y la has revisado extensivamente, tenemos a película nacional, tenemos la visita de la Pichat Pong del espectáculo. Sí, la Pichat Pong del espectáculo, un cineasta tailandés, muy importante, ganador de la Palma de Oro en Cannes, nada menos, va a estar en Lima este miércoles, vamos a hablar un poco de eso, ojalá que podamos hablar también algo con él en persona. También vamos a hablar, por supuesto, de las películas que ganaron el Festival Al Este, y tenemos para cierre, un cruce de sables láser, porque vamos a volver a hablar de tu serie favorita, Obi-Wan Kenobi. Yo tengo el sable rojo y tú tendrás el azul, ya te imaginarás por qué. Yo soy así, Jedi, así, llena así de luz, por supuesto. Así te la pongo, no sea, ese capítulo 4. Okay. Me lo pones porque soy pura luz. No sé, bueno, ese foco está quemado, en fin. Entonces... Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de una película llamada Garra, que es una película de Adam Sandler que está disponible en Netflix. Vamos a ver el tráiler en ese momento. Taking me to see basketball or bare knuckle boxing. We do everything. I'm
Stanley Sugarman. I'm a scout for the 76ers. So you're 22 years old, because you can't be in the draft if you're over 22. Yes, I'm 22 years old. Who's this? It's my son. How old is he? He's 10 years old. Okay. Okay. Miss Philly thing. There's room to grow there. I want to coach someday. Do you love being away from home all the time? Best chance to win in here is with you out there. What the hell am I still chasing this for? So you're just gonna give up on your dream? Been in this league for 30 years and it's like I'm nothing. I'm gonna start. We come to Philly, your whole world's gonna change overnight. I gotta work. My mom and my daughter, they mean everything to me. Salary's $900,000. He will call in sick. In all the years I've been doing this, have I ever reacted this way? He's raw. We train him, get him in NBA shape. What do you say? It's not gonna happen, Stan. You just gotta get back out there. You know, I haven't been home on my daughter's birthday for 9 years running. I'm not asking. The Sixers don't know you stashed. Being the guy who finds the guy matters in this business. Walton's fire you for this. Just want to make sure I do what's right for the kid. He's got a daughter to support. You got a daughter to support. Where are you from? Spain. Sounds wet. You think you can stop me? Welcome to America! That wasn't him. That wasn't even close to him. I fly home tomorrow. Is that what you want to do? Hey, you love this game. I love this game. I live this game. Let's get to work. The draft is in 6 weeks. If we're going to do this, we got to do it ourselves. No doubt about it. That kid's got it. Do you need a hand up? You don't need nobody's help. We need a spark. This is all for you, pal. It's for us. Okay, it's for us. Ese fue el tráiler de Garra, una película que está en Netflix, protagonizada por Adam Sandler. Comenzamos la crítica, Zoraida, ¿quieres comenzar sí. O yo? Sí, claro, he venido buena gente hoy día, con mi sable de luz azul, como dices. A ver, esta es una película que en realidad no debe de generar mayor expectativa, porque digamos que tiene una proyección de ser una película estándar, la clásica historia, ¿no? De superación de obstáculos, ¿no? Sin mayor pretensión. Creo que es una película poco pretenciosa, que cumple, muy, muy cumplidora y rendidora, y que para mí lo más destacable, sinceramente, es la actuación de Adam Sandler, ¿no? Si bien es cierto en otras películas como que ya se ha visto cierta vena, creo que acá, en un Sandler más maduro, como que más cuajado, ya deja un poco ese cinismo que en algunas películas le he sentido, y lo siento como más humano, ¿no? Por un lado. Este chico también, que es el Juancho, ¿no? Que es jugador de básquet en su país, me parece que cumple, o sea, creo que toda la película en sí cumple, no siento mayor interés, sinceramente, de lo que hizo por el básquet, así que me sorprende que me haya terminado la película, a pesar de que no me conecta casi nada, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que está bien hecha y como que rinde, ¿no? Ahora lo que sí me llama la atención mucho es esta pareja, a Adam Sandler, Queen Latifah, que para nada siento química entre ellos, me parece un par de brothers, hermanos o, ¿no? Amigos, menos una pareja de esposos, ¿no? Bueno, es una cosa que me llamó mucho la atención. Sí, y en realidad es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, aquel chico problemático de una situación que va escalando, se miles de obstáculos y finalmente llega pues a la cima, ¿no? Literal, ¿no? El sueño americano. O sea, básicamente es eso la película. Sí, en realidad, de acuerdo contigo en varios puntos, yo sí tengo otra apreciación desde el punto de vista de que al final yo no soy tan fan tampoco del básquetbol, pero sí conozco del tema y sí entiendo por dónde va la lógica de querer auscultar el mundo de este deporte, ¿no? Adam Sandler es un reclutador que viaja por el mundo buscando nuevos talentos para la NBA,
la selección de básquet profesional de Estados Unidos, y encuentra a este jugador que de ascendencia española en uno de estos juegos de, digamos, en un parque, ¿no? Esos públicos, áreas públicas. Y entonces entabla una relación, pues, del descubridor y el protegido, ¿no? Y por ahí vemos desfilar, sobre todo a los que les gusta el básquet, a leyendas, a gente muy, muy importante de básquet. Hay muchos nombres que están ahí. ¿No? Se me viene a la mente el Dr. J, Dr. J, que era uno famoso por encestar, por su forma de encestar. Había también, por ahí veo a Charles Barkley y, bueno, varios otros que ahorita se me van los nombres. Pero la película, yo creo de que sí, es formulaica, es una película predecible en muchos sentidos, pero que tiene una seriedad interesante. Yo no la veo tan tonta ni palomera, como le dicen ahora a las películas que sencillamente se olvidan así nomás. Creo que Adam Sandler se las ingenia para darle cierto peso dramático heredado de sus mejores trabajos, porque Adam Sandler tiene buenas películas y pésimas películas, o sea, no hay punto medio, o sea, hay películas que son asquerosas de ese señor y hay cosas que son maravillosas, como El Cantante de Bodas o Punch Drunk Love, Ebrios de Amor, ¿no? O la última que hicieron esta, la de Diamantes en Bruto, que también era muy buena. Creo, ¿te gustó Uncut Gems? Sí, Diamantes en Bruto. Me gustó la película de Diamantes en Bruto. No me gustó mucho la película, sinceramente, me gustó mucho la actuación de él. Me gustó mucho cómo estaba presentando, además, fuera de toda esa, ¿no?, parafernalia de las comedias tontas que ha hecho por muchos años, ¿no? O sea, sí, sí, fue una película que destaca. Ahora, el director, Sagar, ¿no? Ha hecho esta película por encargo, porque yo recuerdo que él sacó hace años With Animals, creo, una película completamente distinta, ¿no? Y como que acá es un giro importante, ¿no? En este género. Bueno, de hecho, Adam Sandler tiene un contrato de $300 millones, con Netflix. Y esta película es parte de ese paquete que él ha negociado, ¿no? Aparte de Adam Sandler, se puede decir muchas cosas, pero él es también cómico de mucha trayectoria. Antes de pasar al cine, ya era un actor de los más destacados de una camada de los 90s de Saturday Night Live. Y aparte de eso, pues fue teniendo diversos éxitos y formó esta productora que se llama Happy Madison, que es la que respalda esta última producción. Yo quiero rescatar de la película, a mí me gustó, pero no tampoco la defendería como que algo muy, muy bueno. No. O sea, del montón cumple, ¿no? Cumple. Y aparte también es una película en la cual vemos el déficit de siempre que cuando quieres contar una historia de los deportes, los actores no pueden milagrosamente convertirse en deportistas, entonces reclutan a deportistas, y este chico, el español, creo que es Juancho Hernán Gómez, pues es un ladrillo, pues ese del tipo es, o sea, como decían una célebre crónica sobre este campeón alemán de Fórmula 1, Schumacher, Juan Pablo Meneses, el cronista, dijo que Schumacher tenía el carisma de un cajero automático, pues, ¿no? Es lo mismo que pasa acá. Este tipo es un maniquí enorme, bueno, ¿no? Es muy guapo, déjame decirte. Ya, o sea, tiene buena. Zoraida Rengifo, queriendo justificar sobre la base de la apariencia externa, no lo puedo creer, Dios mío. A ver, te deconstruiste al revés, o sea, ¿qué es esto? empezamos. Ahora quieres defender sobre la base de la pared. No, ahorita te la tiro, ahorita te voy a contar cualquier cosa. Voy a robar acá a Verónica Mendoza. Ahorita voy a poner mi touch, ahorita te lanzo otra vez la pelotita que me has tirado, vas a ver. Bueno, entonces, ¿te parece que no está mala, pero tampoco está buena, está a la mitad? No es nada del otro mundo, pero sí te entretiene y no aburre, ¿no? A pesar que es un tema, como digo, a mí que me importa tres pepinos, sinceramente, y sí me entretuvo, ¿no? Ok. Bueno, eso fue Garra, disponible en Netflix. Está en las punteras en el ranking semanal de Netflix, así que denle una revisada. En realidad, para perder el tiempo está bastante bien. Una película que está bastante mal, es una nacional de la que voy a hablar yo,
que se llama Seductores Irresistibles. Así que antes de comenzar eso, pues vamos con el tráiler. ¿Cuánto tiempo hace que no la ves? 6 días. Seguramente está con otro. ¿Tú crees que vas a poder reconquistarla? Para reconquistarla tendría que ser otro tipo de hombre. Pues tendría que ser un hombre culto, leído, instruido, gracioso, como yo. ¿Me puedes enseñar a ser un seductor? Bueno, hace tiempo que no enseño, pero gratis no te va a salir, te va a costar. Si la historia nos ha enseñado algo es que no existe el hombre perfecto, ni tampoco todas las mujeres son iguales. Ese viejo no te conviene. Sí, estoy seguro que no soy su tipo y tampoco soy el hombre más guapo del mundo. Colón. Este loser. ¿A quién embarazaste, ah? A nadie, huevón, si estoy con Fátima. Ese que pendejo era yo. ¿Tú crees que tú y tu prima puedan pagar la gasolina ida? ¿No estás de viaje ese cornudo? ¿Cómo has crecido? Tú también, maestro. ¿Qué te pasa, apestoso? No, todo este tiempo he estado con un inmaduro. Quiero que no digas una sola palabra, ¿me entendiste? Voy a ir, pero entro y salgo, ¿ah? Ay, ¿por qué siempre tienes que decir eso? ¿Qué? ¿Charlotte? Averígualo tú solito. Le he escrito a su Instagram, a Facebook, a WhatsApp y no me contesta. Ese payaso lo tienes que remojar, viejo, porque eso se te puede malograr, ¿eh? No hagas el ridículo, no te va a contestar. ¿Quién eres? ¿A Walter Mercado? ¿Qué cosa? No, lo que pasa es que saliendo en Grease, en Pulp Fiction, se supone que éramos novios, sí, ¿no? Sí, eran, tú lo dijiste, eran. Y ya. Así que inicié una investigación exhaustiva sobre el tema. Por eso inventé un manual que contiene todos los tips y lograr así que ellas se enamoren de ti. Un hombre fornido y con muchas fichas, pues como me gusta. ¿Estas son una vieja? Siempre he pensado que la seducción es como un juego de ajedrez. Para ganar una partida se necesita tener una estrategia. Por eso juega siempre a ganador. Acércate a la más bonita y sácala a bailar. Y recuerda, un Casanova nace. Te voy a hacer volar a pedazos, son mierda. Pero también se hace. Es una joda, Sermicio. Eso fue el tráiler de Seductores Irresistibles, una película peruana que ingresó hace poco a la cartelera. Yo fui a verla en una función de prensa. Y una de las cosas que sorprende, primero, es una película que tiene dos directores, uno de ellos se llama Rodrigo Viallo y el otro es Jorge Velarde. El guión es del mismo Rodrigo Viallo, quien tiene una participación en la película en un rol de un tal Camilo. Pues la película es una serie de viñetas, una serie de cuentos alrededor de la conquista de las mujeres, ¿no? El reparto es extenso. Tienes a Hernán Romero, tienes a Jesús Neira, tienes varias actrices conocidas como Paloma Yerovi, Connie Chaparro, Laura Borlini, reaparecida la gran Aide Cáceres, está también por ahí. En fin, es una forma de contar a partir de explorar la forma de conquistar o de remitirnos a las viejas artes del galanteo, pero en un tono de comedia que no convence por una razón que a mí me molestó desde el inicio, que era una mirada bastante misógina, una cuestión que no colocaba realmente a la mujer en el centro de una relación o de un cortejo saludable, sino como un objeto al cual marear, impresionar, engañar con el fin ni siquiera de una relación, sino muchas veces de obtener el sexo, ¿no? Tampoco soy un purista, y ahí ya vi que aplaudiste, Zoraida, pero tampoco soy un purista y de repente esta comedia se pudo hacer de alguna manera en un término medio en el cual también las cosas se volvieran en contra de los personajes o hubiera algún tipo de aprendizaje, pero queda todo muy a la deriva, queda todo muy plano. Hay problemas también a nivel cinematográfico, obviamente el tema de iluminación, el tema técnico es bastante limitado. Y yo quisiera a veces
que estas películas se trabajaran mejor o quizás se repensaran antes de seguir adelante cuando ya se ve lo que se está obteniendo y hay tanta gente involucrada y tú dices, pero ¿por qué siguieron adelante y la sacaron? O sea, han pasado 2 años, por lo que me entero, de que desde el momento que se terminó de producir hasta el momento que se ha lanzado ahora. Es más, la película. Sí. ¿Me permites comentar algo? En realidad esta película es súper antigua. Yo recuerdo que era un proyecto de Rodrigo con otro actor que ahorita no recuerdo bien su nombre, pero que han estado incluso sacando teaser, y estoy hablando de 7 años atrás, una cosa así, justo con la... Sí, o sea, ya varios años atrás, ¿eh? Estamos hablando mucho antes de la pandemia, con la expectativa de sacar su proyecto, ¿no? Su comedia, ¿no? Porque Rodrigo además viene del Demonio de los Andes, ¿no? De la película de Palito uh-huh. Ortega. Entonces, claro. Y ahí con este muchacho, que ahorita, como repito, no me acuerdo su nombre, Montoya creo que es, idearon este proyecto que, repito, tiene muchos años y que tal vez en ese proceso, como bien tú dices, ha debido tener alguna variación en función a cómo estamos ahora, ¿no? O sea, si antes todo claro. el mundo se reía de estas bromas misóginas, de todos estos personajes clichés, creo que en esta coyuntura ya han pasado los años y ya resulta un poquito viejo, ¿no? Ese tipo de humor. Mira, las escenas que tiene Paloma Yerovi y que tienen, por ejemplo, Connie Chaparro, pues son actrices con experiencia y ellas las resuelven bien. Aunque veo que Paloma Yerovi ha tomado el trabajo, o sea, profesionalmente, pero se nota que está relajada en un papel de no una gran exigencia, ¿no? O sea, ser una chica que se deja cortejar y que acepta con un galán improbable, ¿no? Pero yo digo, ok, tienes un guión de estos, ¿por qué no lo arreglas? ¿Por qué no lo ajustas? ¿Por qué no lo conversas con tu equipo? Los actores, nadie dio opinión, no lo sé. La película, hay que decirlo, en cierta manera divierte. Sí cumple con divertir, porque te ríes, te pasas el rato, ¿no? Pero es tan descartable que no te deja, por ejemplo, acabamos de ver lo de Adam Sandler, y tú y yo decimos, ok, no esperas grandezas, pero es una película que recomendarías. Ok, bueno, ya véanla, ¿no? Pero yo digo, por favor, esto de Seductores Irresistibles está fatal, realmente malo. Y lo otro es que tienes a alguien como Hernán Romero, que me parece pues como estos papeles, pues me imagino que son por encargo, por alguna necesidad urgente, no sé, por plata, no sé, pues no, o sea, no. Dentro de todo, sí. No, me refería a que creo que por ahí, que el reparto yo no sé si es tanto el problema, porque Paloma es una grande, es una linda, es una actriz que en pantalla además tiene mucha potencia, la misma idea que has referido, olvídate, es una primera claro. actriz, ¿no? Creo que por el reparto no pasa mucho, creo que el tema va por la historia, y incluso por un poco la dirección, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Sí, también la dirección. Y lo otro es que, sorpresivamente, Rodrigo Viallo hace un buen papel como el resorte cómico, ¿no? Yo lo vi, me gustó verlo, yo lo había visto en algunos otros papeles, pero no ha dejado ningún impacto en mí. Pero esta vez yo digo, oye, este tipo tiene madera como para hacer comedias más interesantes. Es una especie de Jack Black. No, la primera referencia que me dio, o sea, tiene un carisma natural, de una capacidad de burlarse de sí mismo, una criollada, un sabor, una forma de moverse, que sí, ok, la película es mala y todo lo que está ahí está alrededor está mal, pero si yo quiero rescatar, para yo no paso así con una guadaña y digo, no, todo es una basura. Yo digo, ok, de estas cosas hay se puede rescatar. Yo rescataría la actuación de Camilo de Rodrigo Viallo como Camilo, rescataría a Paloma Yerovi, rescataría a Connie Chaparro y lo que hace Hernán Romero, que se toma su papel de maestro conquistador muy a pecho. Sensei. De sensei. Y hay unas referencias a Casanova que son tan oxidadas y por ahí hay una referencia que se nota de la antigüedad de la persona que escribe el guión, porque dice, ¿qué te crees, MacGyver?
Y yo estaba con Daray, habíamos ido con Daray a, ¿cómo se llama?, a ver la película, la función de prensa. Y digo, ¿conoces quién es MacGyver? Y Daray medio que sí le sonaba, pero, o sea, MacGyver es una referencia de lejos, pues, ¿no? Claro, pues, o sea, que, oye, ah, disfrutó Trucchini, ¿no? Pucha, que es como que, claro, ¿a quién le estás hablando, no? O sea, en fin. Sí, hay cosas que, y bueno, edición, iluminación, no, pues, no, todo mal por ahí. Seductores Irresistibles, está en cartelera, el Producto Nacional, la verdad, viene a abultar las comedias peruanas recientes, que no han dejado en alto el género, la verdad. Pero bueno, ahí está, para quienes quieran verla. Eso fue Seductores Irresistibles. Y pasamos a otro de nuestros temas de agenda, Soraya. No sé si queremos hablar de una vez de los grandes premios del Festival de Cine al Este. ¿Qué Claro, te sí, parece? perfecto. De acuerdo. Soraya, tú has sido esta vez jurado de una de las categorías del Este. El festival ya terminó con algunos premios interesantes. Vamos primero a hablar de la categoría que te tocó ser jurado. Cuéntanos qué viste y qué te pareció en general el festival, y luego revisamos los ganadores centrales. Ya, perfecto. En realidad, nosotros, bueno, como APRESCI, como la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, hemos sido invitados a tener un premio, ¿no? En este festival, que dicho sea de paso, lo hemos comentado varias veces, pero quiero decirlo una vez más, porque ya se clausuró, como bien dices, ha sido una de las ediciones más exitosas, más prolijas, más variadas, más diversas que hemos podido ver, ¿no? Y además creo que el entusiasmo en serio de volver a la presencialidad, ir al cine, ¿no? La inauguración, la clausura, todos estamos como ávidos de reencontrarnos y poder disfrutar del cine en pantalla grande, así que para mí ha sido súper emocionante. Dicho esto, nos tocó una categoría de 10 películas para seleccionar. Bueno, para mí, sinceramente, dentro de estas 10 películas que hemos visto, la más destacable es Mutzenbacher, que es una película austriaca, perdón. Tú sabes mucho de la historia porque de hecho está basada en un libro que no se sabe hasta ahorita si fue escrito por un No he hombre o por leído, una ¿no? mujer. Que no he leído, No que has no he leído. leído. Me han contado. Quiero hablar un poquito de Mutzenbacher porque es un ejercicio que a mí me pareció fascinante y que gracias a mis colegas, y les mando un saludo a Sebastián Zavala y a Ernesto Zelaya, porque nos hemos entendido a la perfección en poder evaluar un poco estas películas, creo que Mutzenbacher es una suerte de ensayo, ¿no? Porque está presentado como una suerte de casting para leer los textos de un libro. Que como dije al inicio, no se sabe bien si ha sido escrito por un hombre o una mujer, pero son textos Libro de pornográfico, una, porno. exacto, pornográficos de una trabajadora sexual, ¿no? Que detalla muchas de las cosas que hace, ¿no? E incluso con referencias a menores de edad, o sea que por momentos es súper hardcore la cosa, pues, ¿no? Entonces lo que hace la película es convocar una serie de hombres a hacer que lean estos textos que son bastante incómodos y ver un poco la reacción en toda la diversidad de edades, generacional, social, físicas, ¿no? De todos los hombres que comienzan a leer esto y que cada cierto tiempo después en la película son agrupados para decir párrafos así muy divertidos. Y creo que es una exploración hacia las masculinidades, de verdad, muy rica y que deja entrever Pero, muchas cosas. claro, pero Soraya, antes de entrar a Mutzenbacher y hablemos de tu categoría, por favor. Ya sé que quieres hablar de Mutzenbacher, ¿no? Ya, bueno, hablo de Mutzenbacher porque nuestra categoría la eligió como mejor película dentro de 10 películas, ¿cierto? Hicimos una mención honrosa también a una película húngara que es Amable, que también es una historia muy interesante, también mitad documental, ¿no? Sobre el mundo del fisicoculturismo. Y de ahí han habido otras películas que para la misma festival han quedado ganadoras, que no, o sea, no son las que nosotros hemos elegido, ¿no? Pero digamos que como APRESCI hemos elegido estos dos, ¿no? Amable,
de Laszlo, nunca puedo pronunciar su nombre, Suha, creo, de Hungría, y Mönchengladbach de Austria, ¿no? Ahora, tu comentario general del festival en función a los otros festivales que hay a lo largo del año. Tenemos el Festival Insólito, tenemos el Festival de Transcinema, tenemos el Festival de Cine Europeo, que ya se viene más adelante, y el Festival de Cine de Lima. ¿Cómo deja esta edición al Festival de Cine al Este en el mundo de los festivales en el Perú? De hecho, ha crecido, ¿no? Porque justo lo que comentamos, bueno, el Festival de Cine de Lima creo que siempre ha sido el más importante para nosotros, ¿no? En nuestro escenario limeño, porque hay que decir también que estamos hablando de la capital en realidad, todo muy centralizado. Creo que siempre ha sido el más grande que tenemos y creo que esta vez, en esta edición, al este, a este, Sí, tu celular al está que este se ha convertido, al este se ha convertido en un festival que ha crecido mucho. O sea, creo que esta edición le ha dado una potencia, le ha dado una vigencia, un significado que antes no ha tenido, ¿no? Y que ha dejado de ser, digamos, ese festival, ¿no? Que era uno de los más, un festival más de los que teníamos en escena, ¿no? En Lima. sí. Yo disfruté varias funciones, tuve algunas anécdotas por ahí en algunas funciones también, pero me gustó mucho el poder, la presencialidad, esta palabra tan rara que se nos ha incorporado después de la pandemia, pues ha servido para reencontrarse con una variedad de cine de mucha calidad. Otras veces para mí, para mi gusto, mi apreciación, me parecía que al este era bastante alternativo, de repente lejano en alguna de las elecciones, pero creo que este año se ha abierto, ha habido una convocatoria mucho más plural y también con un balance entre el atractivo comercial de algunos títulos y también por ahí metiendo unas cosas un poco más difíciles o ¿cómo se llama? Desafiantes, pero que en realidad también eran interesantes descubrir. En una de las fun mejores funciones que fui, a una función de cortos coreanos, pues estábamos en la noche, estábamos al aire libre de noche, muriéndonos de frío en el Museo de Arte Contemporáneo en Barranco, pero vimos un corto que era la hija de Dios, el baile de la hija de Dios, algo así, sobre una transexual que se veía obligada a hacer el servicio militar obligatorio allá en Corea, Surcorea, y pues terminó el corto 20 minutos y la gente aplaudió espontáneamente, ¿no? Y esa experiencia de cine, ese gusto del descubrimiento de ver una película de la cual no sabías nada, no sabes qué vas a ver, te dicen, anda, mira y ya está, y salir con esa felicidad, esa energía, pues eso yo lo extrañaba, ¿no? Solo me emocioné tanto cuando vi todo Top Gun Maverick, pero es algo que tú no sabes apreciar. Entonces, ahora sí, vamos a ver las ganadoras del festival. Vamos a hablar de Mutzenbacher y vamos a hablar de Madera y Agua, de Jonas Beck. Mejor película, Arena Mojada, de Elena Neveriani, película suiza. Mejor premio de la prensa para Mutzenbacher, mención especial para La Línea de Ursula Mayer de Suiza y la mención especial Madera de Agua y Jonas Beck de Alemania. Creo que tenemos un tráiler de Mutzenbacher por ahí. Wenn man Podemos bedenkt, ver. dass das Jahr 365 Tage hat und wenn man nur gering gerechnet den Tag mit drei Männern einschätzt, so macht das an 1100 Männer im Jahr, macht in 3 Jahrzehnten wohl 33.000 Männer. Es ist eine Armee. Bueno, ese micro trailer fugaz, se lo agradecemos a Daray por haberlo conseguido, Daray Tejada, nuestra productora. La verdad es una película que acá lo decimos pues caleta, ¿no? Todavía no hay una mayor distribución, no hay unos subtítulos satisfactorios que podamos conseguir para pasar por trailer, pero es una película de una directora austriaca sobre una novela pornográfica anónima. Se presume quién es el autor, todavía no se sabe si es hombre o mujer, como bien decías. Y es un documental
no un documental de descubrimiento, de salir a la calle y enfrentar un tema escabroso, algo que haya que investigar en la calle, sino en un recinto cerrado, en un ecosistema controlado. La directora Ruth Beckerman, convoca a varios varones, supongo que austriacos, al menos germanoparlantes, serán unos 50, 60, creo, Soraya, me corregirás, y les da fragmentos para que lean en voz alta el contenido de esta obra pornográfica. Ahora, como hombre, yo puedo decir que parte del descubrimiento, obviamente, es el porno encubierto en los colegios y esta cosa de pasarte y reírte y toda esa complicidad entre varones, ¿no? Sé que la experiencia del porno, en mujeres, tú me la podrás decir, yo no puedo hablar por mujeres, pero a mí me parecía interesante que pues todos somos, como dicen, muy machitos de tenerlo y ¿cómo se llama? Y decir, ay, el porno, ¿no? Y, ah, préstame la porno. Pero hablarlo al lado de otra persona, otro varón, quizá que no conoces, pues hay esa tu masculinidad se reduce al mínimo porque te da vergüenza, te sientes corto, y lo piensas. Ahora también están los filtros de lo políticamente correcto, ahí me vas a caer con palos a mí, pero porque lo prohibido, y ya con eso termino mi aporte al tema para escucharte, Soraya, nosotros en los 90 teníamos la serie Rosa, no sé si te acuerdas, debes acordar, esta serie erótica, cuasi porno, que se veía a las 11 de la noche en Canal 13, creo, y entonces todo el colegio en el cual yo estaba, que era de varones, todos estaban pendientes de la serie Rosa, pues, ¿no? Y eran esas fantasías que rozaban lo prohibido una y otra vez, la fantasía, pues, del clérigo, del cura lujurioso, de la doncella joven y también pervertida, y todas estas cosas límites, más la llamada tentación, que ahora ya, o sea, definitivamente es casi prohibido hablar de la atracción por menores, ¿no? O sea, la pedofilia tal cual, ahora se dice eso es, pero por ejemplo alguien como Elvis Presley, y lo suelto así nomás, se casó con Priscilla cuando ella tenía 15 o 16 años, ¿no? Y Elvis conoce a Priscilla Presley cuando ella tenía 14. Entonces hay elementos en Mutzenbacher que habla de las niñas, que las seduce, y unas niñas muy, muy despiertas sexualmente, y esa vida sexual, pues es incómoda de retratar. Y Mutzenbacher trata de eso, ¿no? De confrontar tu fantasía a ver si eres capaz de sustentarla, ¿no? ¿Soraya? De acuerdo. Y justo acá está la foto de qué buena la... Ahí que encuentra la imagen esta de todos los hombres cuando son agrupados de cuando en cuando en lo que va del documental para que dan una serie de frases. A mí me parece algo que quiero puntualizar muy interesante, que lo comentamos también con el jurado, es esa diferencia generacional, ¿no? O sea, de pronto lo que tú dices, lo políticamente correcto, lo comenta un tipo muy mayor en años, ¿no? Y le dice, tú no tienes esa preocupación, le dice a un chico muy joven, y él lo mira como diciendo, no, o sea, porque como que ya tiene otro tipo de mentalidad o está orientado hacia otra cosa, ¿no? Entonces confronta ahí justo digamos, la modernidad en mentalidad, ¿no? Y frente a la crítica que muchos hombres dicen, ahora no puedo decir nada, ahora no se puede gilear, ¿no? Tranquilamente, ahora no puede abusar de las menores, es un escándalo, ¿no? Qué horror, pobrecito. Estoy tan conmovida con el dolor masculino que casi lloro. Pero por favor, Soraya, parece que mi pantalla... Soraya, pero si parece esta noche que han caído estrellas en mi pantalla que te veo tan bella, por favor. Dios mío. Ya, ok. Pero entonces... Así que... Pero se pueden sacar muchas conclusiones y todo el tiempo. Cuando ves Mutzenbacher, tu cerebro está trabajando a mil todo el rato. A mil. O sea, hay un tema, por ejemplo, que tiene que ver con la perversión, y lo voy a decir, yo sé que esta película es austriaca, pero cuando tuve oportunidad de vivir por esa zona, me llamó la atención en el tema de criminalidad, los casos que habían con respecto a la pedofilia y a la desaparición de niños, ¿no? Entonces, a raíz de eso comencé a buscar, y en esa época tuve cifras
de que Alemania, por ejemplo, era el país donde más pedofilia y casos de esos había en el mundo, ¿no? Entonces, y tú ves acá hombres que cuando le preguntan, ah, qué hermoso, qué bacán, o sea, hay, digamos, toda una cultura, ¿no es cierto?, pedófila, obviamente que ya no es, está, digamos, ahora censurada como debe ser, pero que por años se ha mantenido, sobre todo en esos lados del continente. Entonces, este documental lo muestra, ¿no es cierto?, con todo lo que nos puede generar, lo muestra de manera muy certera, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me pareció muy divertido en una parte que un abuelito dice que no podía leer eso, que si sus sobrinos iban a ver, sus, perdón, nietos lo iban a escuchar, ¿no? Había una serie de dificultades para que el hombre, y de pronto cuando agarró, ¿no?, ritmo, se mandó, sí, pero con todos los textos de lo más fresh. Claro, porque mira, dos cosas que quiero puntualizar, ¿no? Algo que nuestros padres, digamos, nosotros estamos en los 40, ¿no? Y nuestros padres siempre dicen, en mis tiempos no habían esas cosas. Oye, estas cosas se han abierto siempre, ¿no? Quizá han circulado en otros circuitos, por así decirlo, sin ser redundante intencionalmente. Pues estaba la historia de O, en literatura erótica, estaba Las memorias de una pulga, también es otra, es, de Guillermo Apollinaire, no es que yo sea experto, pero me han contado. Y el tema también de la pedofilia, sí, un amigo me ha contado. Pero el tema de la pedofilia también es muy interesante porque casualmente hace poco un poeta peruano, José Carlos Sirigoyen, a quien le quiero agradecer una muestra de su, me regaló un ejemplar de su libro Ciclo del Partido de la Caridad, pues es un poemario que habla sobre un episodio de 2006 en Holanda, donde se formó un partido pedófilo, un partido político que quería legalizar la pedofilia, se llamaba el Partido de la Caridad, y esto es tan lejano de hace unos solamente, ¿qué cosa?, 16 años, ¿no?, en 2006. Entonces, esa entraña de perversión, de las parafilias, ¿no?, de todo este tema tan escabroso, me gusta la elegancia con la que la directora lo trata, ¿no? No condena. Ella no está ahí para decir, oye, ¿qué te pasa?, ¿no? Sino, deja que solitos, ¿no? Sí condena, porque una de los grandes aciertos, perdón que interrumpa, son las preguntas que ella hace. Y las preguntas sí te llevan a tener un juicio y a condenarlo, porque ella sabe exactamente qué preguntarle cuando te dicen, no, que ahora ya no se puede decir nada, ¿no? Entonces ella conduce con preguntas que te llevan a tener un juicio, ¿no? No lo hace de manera panfletaria, sino lo hace de manera reflexiva. Una capa, ¿no? Una capa total. Sí, claro. Yo creo que lo mejor de Mutzenbacher es también la honestidad, la forma de presentarlo. Me parece que es un documental que merece verse más. Ojalá que se pueda estrenar y se pueda difundir en las carteleras comercial. Eso sobre el Festival Aleste de Lima y bueno, muchas películas que han estado rondando y han sido como que súper notables. Queríamos saltar entonces a una película que se ha pasado a través del Festival Aleste, ha pasado a la cartelera comercial. Hemos hablado de la película un par de veces, pero merece una revisión solo por el acontecimiento de tenerla en pantallas. Es Drive My Car, película japonesa, de que tenemos el tráiler. ¿Podemos verlo?今回は私たちの決まりでドライバーを用意します。というと？彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？高槻浩司です。アーストロ100を希望します。ありがとう。そこまでありがとう。 カセットテープを再生してくれないか。はい。どうした？そんな浮かない顔をして。誰の声なんですか？お父さんって素敵じゃないですか。とても。
君はこう考えてる。僕たちは同じ悲しみを共有してる。同じ女を愛したから。彼女の運転はどうですか？車に乗ってるのを忘れることもある。彼女にドライバーを頼んでもらってよかったと今思ってます。君はどうして広島に？実家の裏が山なんです。大雨で地滑りが起きて母はその事故で亡くなったんです。上十二滝村、君の育った場所、僕に見せる気はあるか？Bueno, eso fue Drive My Car, el trailer. ¿Tienes algo para comentar sobre la película, Soraya? Bueno, yo sinceramente le voy a dar una oportunidad más. O sea, de hecho, la traté de ver en movie, ¿no? Voy a verla en pantalla gigante ahora que ha llegado. Y sí, esa es la noticia, como bien tú dices, que llega a las salas comerciales. Gracias también a los tres premios que ha ganado en Cannes. Ha ganado el Oscar a Mejor Película, ¿no?, extranjera. Y bueno, ha estado en el Festival al Este, además con un sold out, porque incluso antes de que se llegue la fecha ya estaban vendidas todas las entradas. Entonces, esta película viene con muchos jalones. Repito, cuando yo la vi, ya lo hemos comentado antes, no conecté con la película, me pareció demasiado larga. Quizás su magia esté en la pantalla grande y por eso digo que le voy a dar otra oportunidad, pero creo que está cosechando demasiados éxitos Hamaguchi y creo que es uno de los directores de los que más se comenta últimamente, ¿no? Sí, Ryusuke Hamaguchi, un director que tiene una sensibilidad particular, porque es fría la película, si hablamos a nivel cinematográfico, ¿no? Que cinematográficamente plana, pero digamos que cuida la arquitectura visual, cuida mucho los planos, la construcción de los planos. Eso sí se le reconoce. Pero tú esperarías de un drama algo más envolvente, quizás algo más psicológicamente más desafiante, pero es muy calmado, es como una ceremonia de té en la cual tú esperas que algo más acelere la pulsación de lo que te están narrando, ¿no? Algún giro del guión, algún tema, y los hay, pero son giros de guiones muy sutiles y que tienen quizá un nivel un poco más alto. Bueno, yo no he leído Tío Vania de Anton Chekhov, pero entiendo de que, porque por los comentarios que ya también he leído desde que la vi hasta ahora, que en algún momento también se van entrelazando las historias de Chekhov con la vida real de este director, ¿no? Que es un director que ha sido engañado, un director teatral que ha sido engañado por un actor más joven, a quien vemos en pantalla, y no voy a decir qué pasa con la esposa, pero hay algo por ahí que lo separa, y entonces él, 2 años después, tiene que... Te ríes, pero estoy tratando de no ser spoiler, Soraya. Estoy así que me muevo por el costadito del spoiler, ¿no? Y él tiene que ir a otra ciudad, Hiroshima, donde es contratado para dirigir Uncle Vanya, una muestra, una puesta en escena de Chekhov, y le ponen a esta chofer que tiene que trasladarlo de un lugar a otro, ¿no? A lo largo de la película se genera una relación, una amistad, una complicidad, y él permanentemente tiene oportunidades de quizá vengarse de este joven actor con que su esposa le fue infiel, pero se dedica a estudiarlo, y a través de estudiarlo a él se entiende a sí mismo. La chica, la chofer también, no se enamoran, iba a ser muy obvio y muy barato que se enamoraran, pero se genera un vínculo de una amistad más trascendente, ¿no? Entonces, eso es lo que engancha, lo que va jalándote más y más, y lo que al menos a mí me quedó pegado, ¿no? ¿Cómo se trató eso? Sí, bueno, a mí no me quedó pegado. Me daré otra oportunidad. ¿Sí? ¿Así? Qué bien, Sandro, qué bien. Mira tú. Qué chévere. Mira tú. Bueno, ese es Drive My Car.
es el evento de la semana en carteleras y les recomiendo mucho que vayan a verla. Tuvo venta, digamos, auditorios vendidos en el Festival de Cine, fue muy pedida y la gente de el Festival Al Este, en alianza con Mubi, hicieron el esfuerzo para tenerla 2 semanas en pantalla. Han habido comentarios diciendo de que por qué solamente en Lima, por qué solamente 2 pantallas, por qué solamente en 2 salas, por qué solamente una cadena, por qué, por qué. Porque es cara, porque es difícil tenerla y por ahora es lo que se pudo conseguir, ¿no? No hay, yo no creo que haya habido ninguna mala intención de hacer esta película más elitista, ¿no? No, por ahí no va. Tenemos en Lima, ya casi estamos cerrando un par de temas, la llegada de Apichatpong Verisazakul, y ya y me he esforzado en aprenderme de corrido el nombre. Director tailandés, ganador de la Palma de Oro en Cannes en el año 2010, quien está llegando gracias a una invitación especial de la empresa Playlab Films, en coordinación con la Embajada de Tailandia, a quienes le mandamos saludos desde acá. Este miércoles 15 va a estar Apichatpong Verisazakul en Lima, va a dar una conferencia de prensa, una masterclass, y se va a proyectar Memoria, una película muy importante del año 2021, con Tilda Swinton, filmada en Colombia nada menos. Y creo que tenemos el tráiler por ahí, o una imagen. Probably 6,000 years old. A hole. Yes. Drilled into her head to release bad spirits. Eso fue el tráiler de Memoria, cinta de Apichatpong Verisazakul, director tailandés, que viene este miércoles a Lima. ¿Tú tienes algo para contarnos de Apichatpong? No, yo lo que tengo es una expectativa enorme porque esta película viene súper bien comentada, viene con sus jalones, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere, y es más, yo comento algo ya un poco de este mundo cinematográfico. Ahorita todos están locos por estar en este evento del miércoles, que es una cosa así tipo full day para los que escribimos o comentamos de cine, ¿no? Porque vamos a tener la oportunidad no solo de que sea una conferencia de prensa, sino que hay una masterclass seguido después de la misma, de la proyección de la película, ¿no? Entonces, yo lo que tengo en realidad es una expectativa enorme por ver este trabajo que, según muchos, es lo mejor de la cinematografía de los últimos tiempos. Así he leído, ¿no? Así he Ya, leído. Cosa así has leído. importante. A ver, ahora tenemos una foto de Pichatpong por ahí, no sé si la tenemos, para que sepan de qué estamos hablando. Esa es Memoria. Yo lo que te puedo decir, Soraya, es que es una película que no, que es tan desafiante como Drive My Car. También es 3 horas
Y es un cine bastante contemplativo, lento, que no se digiere rápido, o sea, es una película que requiere una introspección particular y paciencia en algunos momentos. Yo mismo me desesperé en algunas instancias porque yo mismo me he desesperado viéndola, pero reconozco de que obviamente pues hay que tener una disposición de que voy a hablar con este director. No, no es una película de contemplación, no es una película para pasar el rato, es una inmersión en el lenguaje y las intenciones de Brisa Zácul, a quien se le conoce en el mundo del cine como Joe. Así que mejor hablemos de Joe porque es muy, muy largo su nombre. Sí, su apellido es un Si él prefiere que le digan Joe. Entonces, ella tenía una película que a mí me había llamado la atención hace tiempo que se llama Tío Bunmy, recuerda sus vidas pasadas. Hay una constante de Joe en filmar en la selva, en los temas de que lo remiten quizá a los bosques de su Tailandia natal. Y ahora que él venga, él también viene a una inmersión en la selva peruana. Se va a Tambopata durante una semana con 50 cineastas, 50 cineastas que han postulado para estar con él. El precio no era nada barato, unos 5.000 euros por cada persona, y ni siquiera que te inscribías, sino postulabas y tenías que ser aceptado, ¿no? Estamos viendo imágenes de memoria, esta película con Tilda Swinton. Tilda Swinton hace el rol de una señora que está haciendo investigaciones pero en Colombia y escucha una especie de pulsión, de golpe seco cuando duerme, ¿no? Pum, pum, pum. Quiere identificar la fuente de esa pulsión y graba el sonido, va a un estudio de audio en una universidad la Universidad Javeriana, creo, de Bogotá, y no se explica bien mucho sobre su vida, pero bueno, ella está ahí y habla algunas escenas en castellano. Y luego los personajes aparecen y desaparecen, gente con la que ella ha estado en escena, luego parece que nunca existieron. Luego ella se traslada a la selva y sin spoilear, esta pulsión, este golpe que ella escucha, tiene una explicación, ¿no? Y una explicación que a veces tú dices, pero ¿cómo y de dónde, no? Pero ya tiene un lenguaje ahí fantástico de Apichatpong que es interesante de explorar, ¿no? Memoria no se estrena así nomás. Es una película que Apichatpong ha decidido no, que Joe ha decidido no estrenar en salas, sino que se hace como un road movie, perdón, como que está de gira, como tú tienes que ver en dónde se va a presentar y si tienes la suerte de verla a la vez, ¿no? Itinerante, itinerante, sí. Eso es. Entonces, eso es lo que sabemos. Él viene a dar su masterclass, entrevista, y de ahí se interna en Tambopata varios días para compartir su visión de cine, que por lo visto es ¿cómo se llama? Muy respetada del cine por los cineastas, ¿no? Está bien, está bien. Estamos con toda la expectativa de verlo. Bueno, yo que no lo he visto. Ok, entonces llegó el momento que estabas esperando. Creo que hemos hablado del este de Lima, de Apichatpumber y Sazacul, hemos hablado de Mutzenbacher, pero Soraya solo quiere hablar de algo. Solo quiere hablar de algo, quiere prender el sable láser. Tú Y quieres sacar quiere. mi espada con luz azul, mi luminosidad, mi... Es más, tú ya sabes que este segmento se llama debate. Debate. Obi-Wan Kenobi, capítulo 4. Soraya Rengifo, ¿cuál fue tu opinión Este sobre el segmento capítulo se 4? llama Star Wars Corazón, así se llama, ¿ya? Ay, ay, ay. Ya, ok. También se mira de A ver. rojo. Así. Capítulo 4. No vamos a spoilear porque al final sí vas a... Al final sí vas a spoilear, tú siempre al final vas a terminar contando algo. Yo quiero decir de que la serie va in crescendo, nadie lo puede negar. Está arrastrando los problemas desde el inicio que tienen que ver con una terra. Perdón. Aquí hay alguien que lo va a negar. ¿Qué? Okay. Aquí hay alguien que lo va a negar, Ah, ya, Okay. niégalo, no importa. No importa.
Ya. Está arrastrando los problemas desde el inicio que tienen que ver con la narrativa, con cierta lógica temporal constantemente. Creo que en resolver situaciones que de todas maneras se dan en todas las historias de Star Wars, que son estas contiendas, estas peleas, ¿no es cierto? Yo creo que comenzaba a analizar un poco y creo que siempre ha habido este problema de que se resuelven de manera poco real, ¿no? Pero que igual nosotros lo pasamos por alto. O sea, los Stoopers nunca dejan de ser torpes, nunca dejan de ser ciegos, lentos. O sea, digamos que son los personajes más inútiles que existen en el universo ficticio por excelencia. Y que creo que en esta serie No vuelven tenga así nomás, ¿no? ¿no? Así va. Sí, o sea, le hace así en la cara y ya lo tumbó, ¿no? O sea, lo voltea, tiene el otro como para disparar cuando lo está agarrando a él, pero le agarra la cara y ya fue. O sea, es una cosa No, increíble. y Pero aparte, claro. perdón, y aparte quiero apuntar sobre eso una cosa antes que se me olvide. Irónicamente, en la primera Star Wars del 77, una de las escenas de clásicas de Alec Guinness como Obi-Wan Kenobi, con Mark Hamill como Luke Skywalker, es que van a la gigantesca vehículo de los Yaguas, ¿no? Y ya los han asaltado, han venido los Stormtroopers, ¿no? Y Kenobi se pone como detective y le dice, ¿no? Esta quemadura de blaster de los Stormtroopers es de alta precisión, eso solo puede haber sido un soldado imperial. ¿Alta precisión? Oye, alta precisión, un Stormtrooper no le ha hecho un tanada, tiene un corredor, son cinco Stormtroopers, tienen solamente a Obi-Wan Kenobi y no le dan, y no le dan. Es que no tienen la fuerza, pues. Ahí está, esa es la respuesta. No, pero yo creo que en ese primer, la primera entrega de Star Wars, yo sinceramente pienso que se refería al tipo de arma que tenía el Imperio, ¿no? Y que ese, digamos, era una prueba del impacto que había tenido, la tecnología del Imperio, ¿no? A nivel de pistola. Porque lo otro Ahora ya sí no no sé hay qué forma de. Soy la ya abogada de Star Wars. pero Soraya, dime que no se está convirtiendo en la peor serie de Star Wars. O sea, No estoy de acuerdo. No, no. tienes arriba Refuto. tengo Mandalorian, abajo tengo Boba Fett y se va para abajo mi querido Ahora, Obi-Wan, ¿eh? yo repito, hay un problema que siempre se da en Star Wars de cómo se resuelven las peleas, ¿ah? Y eso desde la primera, ¿entiendes? Siempre como que resulta así muy fortuito, ¿entiendes? O sea, a veces poco creíble cómo se resuelven las peleas. Eso ya es una constante. En esta serie vuelvo al tema de que no hay una lógica temporal, ¿no? Y que esas dos cosas juntas, que son constantes en la narrativa, la convierten en una historia así como que por ratos increíble, en el mal sentido de la palabra. Sin embargo, a nivel actoral, y ahora sí quiero hacer hincapié en la pequeña, qué lástima que ahorita no me acuerdo el nombre, que habíamos comentado que era antipática, y dice, pero si Leia, desde el inicio, cuando ella está grandecita, se muestra como una mujer muy antipática. O sea, Claro, y tenía. la pequeña también es antipática, pero esta niña tiene unas facetas actorales que tienes que reconocer, están súper bien hechas. Cada intención en su cara, en sus muecas, en su mirada, está muy bien trabajadita. Yo te diría que es una de las mejores actrices tan pequeñas que he visto en los últimos tiempos, ¿no? Creo que le espera una carrera muy interesante. Y que, claro, ya no quiero spoilear, pero después llega, ¿no? Obi-Wan en toda esta situación que constantemente tiene que ver con la niña. Y ya como que todo resulta un poquito fantasioso fuera de lo real, ¿no? Sin embargo, creo que las actuaciones son un gran acierto. Y me gusta mucho, y sorry que aquí sí voy a spoilear, este paralelo que se hace entre cuando se calcina Anakin en la batalla que todos conocemos en Mustafá, ¿no es cierto? Y la escena que queda pendiente para dar inicio a este cuarto capítulo, ¿no? Que se supone que Obi-Wan viene también de quemarse, ¿no? Entonces hay un paralelismo entre ambos personajes que me parece un acierto también interesante dentro de la historia por todo lo que nosotros conocemos que hay detrás. Entonces ahí sí veo una continuidad. Sí, Mayra, dime. A ver, la serie
Para mí es la peor de las que han sacado en live action. Lo segundo es que Obi-Wan sigue siendo un traumado, un Jedi traumado, ¿no? Que yo digo, en el mismo camino de Luke Skywalker, ¿no? No puede manejar las emociones al final, o sea, no quiere pelear, recién se está redescubriendo, por así decirlo. Y lo otro que me molesta es que, entre varias cosas en realidad, pero ¿para qué haces regresar a Hayden Christensen y lo guardas tanto? ¿No? Yo creo que el tema de o con Darth Vader, si lo ibas a guardar un poco a Darth Vader, lo metes del capítulo 2 y le dabas duro a la presencia de Darth Vader, ¿no? Pero ya nos vamos al capítulo 5, faltan dos nada más, y yo no creo que levante, ¿eh? Tendría que haber un evento, pues, súper abridor de. Con la aparición de Luke Skywalker al final de Mandalorian 2, realmente a todo el mundo nos revolteó, fue una revolución, ¿no? Entonces, estaría esperando algo así de ese nivel, y no sé qué puede ser, ¿no? No es que van a traer a Jar Jar Binks, ¿no? No sé. Bueno, pero pueden mostrar al mismo Anakin, ¿no? Que, o sea, mostrarlo de una manera un poco más interesante, ¿no? Yo sí creo que están sacando en la historia este contrapunteo Anakin-Obi-Wan, que sí le da peso a toda la narrativa, por lo que viene, repito, de antes, ¿no? Oye, Y pero también, disculpa, también me acuerdo en cómo se llama en la pelea clave entre Darth Vader y su hijo en el retorno del Jedi. Darth Vader le lee la mente a Anakin. Darth Vader le lee la mente a Luke y dice: tus sentimientos lo han traicionado a tus amigos, ¿no? Tus sentimientos han traicionado a tus amigos, van a morir y también han traicionado a tu hermana gemela. Tenías una hermana gemela. Si tú no, Obi-Wan fue sabio al escondérmela. Se la ha tenido ahí en el propio palacio, en la propia estación, y no ha en las sentido que narices era de su la hija. y no ha sentido que es su hija. No, pues, pero puede pasar, pues, ¿no? O sea, ya, pero y puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar, ¿no? O No pasa sea, que, a nada. ver, si la fuerza fuera infalible, si Darth Vader, el lado oscuro fuera el Sith más infalible, poderoso. pero si el lado oscuro fuera infalible, entonces ya hubieran ganado todo, hubieran destruido a todos los Jedi, así como cuando Anakin fue y mató hasta los niños del templo, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que se les van a escapar. No, lo veo descabellado, o sea, es parte de él, ¿no? Claro, pues. O sea, claro, dentro de la narrativa, claro, no es infalible, los Jays no eran infalibles y, claro. Ninguno de los dos es infalible, eso me molesta. El problema es de guión y el problema también me parece de dirección de Deborah Chow. Che, Deborah Chow, no, me parece que no está viviendo al nivel de expectativa que se esperaría de, no sé, pues, lo que ha hecho Robert Rodríguez en sus capítulos, lo que ha hecho ¿cómo se llama? El mismo Filoni, ¿no? Toda esta gente, cuando se han metido mano directa, pues Deborah Chow no está, y no lo digo ¿No porque sea crees que hay mujer un o lo que problema fuera. con el guión, básicamente? ¿No crees que hay un problema con el guión? O Yo creo sea, que el yo creo problema que de va por guión y ahí. dirección. Guión y dirección. O sea, Ewan McGregor conoce su personaje y los nuevos personajes que han puesto, pues que Jeffrey Smith, ¿cómo se llama? El senador Bail Organa, la nueva chica que hace de Leia, está bastante bien, tú mismo lo has dicho. Hayden Sí. Christensen no sabe actuar, pero no tiene mucho que hacer, solamente se pone el casco y ya tienes a Darth Vader. Y los inquisidores, pues están bien. La antagonista esta. Ah, ¿no te parece? ¿No te Las gusta? inquisidoras están súper bien, no, están súper bien, o sea, imponen, ¿no? Algún amigo me dijo por ahí, sí, pero Darth Vader no impone. Yo creo que sí impone. Yo creo que a Darth Vader, es más, no le están sacando mucho porque entiendo que allá hacia el final va a ser, digamos, una presencia mucho más importante, ¿no? Que sería lo lógico, ¿no? Que además en este proceso de tener que enfrentar la realidad y regresar a su esencia de Obi-Wan Kenobi, como ya sacó acá, ¿no? Muchas cosas con la fuerza, que se supone que está fuera de training y todo, pero lo ha hecho. Yo creo que hacia el final de la historia debe darse un duelo muy importante entre los dos, no como el que hemos visto, que de verdad ha sido muy pobre,
sino una cosa mucho más articulada, ¿no? Eso es lo que yo espero. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo tengo una apuesta, no a nivel de quién gana el partido de Perú a Australia. Yo creo que van a meter a Shoka. Yo creo que van a Ya. meter a Ashoka, porque se viene la serie de Ashoka Tano, ¿no? Entonces, Claro. para mí, tendría sentido un reencuentro de Obi-Wan, Ashoka, y están más o menos en la misma línea de tiempo por ahí, ¿no? O sea, Rosario Dawson puede hacer una Ashoka más joven sin ningún problema. Sería un acierto, déjame decirte, ¿eh? Porque si hay algo que también está muy interesante en estas series, que siempre, bueno, los gringos están, ¿no? Con las últimas tendencias, eso no, nunca lo voy a discutir ni lo voy a negar, es el hecho de darle este protagonismo a las mujeres en este sentido que tienen, no solo la pequeña Leia, ¿no? Sino a Kala, por ejemplo, que tiene un personaje súper potente. Normalmente en todas las últimas entregas de las películas de Star Wars también las mujeres han tenido mucho protagonismo. Entonces eso también obedece a toda esta corriente mundial de género, ¿no? De reivindicación que creo que Star Wars también sabe escuchar. Creo que lo que estás diciendo sería pues un golazo justo en esa dirección, ¿no? Muy necesario. Sí, bueno, y con eso cerramos también la edición de hoy y el comentario. Esperamos entonces lo que pase en el capítulo 5. Quedan 2 semanas nada más para que esa serie levante o se hunda en un pozo del todopoderoso Sarlacc. Esta serie va a sufrir una digestión de 1000 años. Feo. Pero yo tengo esperanza de que levante. Me imagino de que este feedback que estamos dando ahora lo han recibido alrededor del mundo y Disney no se viene con cuentos. O sea, ahorita han puesto sus millones a ajustar cosas en la edición, lo que se pueda salvar en estos momentos, ¿no? Al menos es mi conjetura. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, en las buenas y en las malas, arriba Perú. Así que espero que nos hayamos distraído un poco de estos malos resultados y ya nos veremos la próxima semana. Nos vemos, Zoraida. Gracias, Sandro. Nos vemos el próximo lunes con más cine. Muchas gracias y muchas gracias a Daray Tejada en la producción y en las pequeñas travesuras detrás de cámaras. Hasta luego. Gracias, Doray.